Buenos días, bienvenidos a una entrevista más de Entre Ecos y Desde Ultimato. Les saludo desde la Ciudad de México, en donde me encuentro ya, tengo varios días realizando una agenda aquí, pero estoy muy contenta de presentarles a nuestro invitado de esta mañana, al doctor Gustavo Fondevila, que se encuentra desde mi muy querida España, específicamente en Barcelona. Gracias, doctor Gustavo, por aceptar nuevamente estar con nosotros. Muy buenos días, Marvin, para ustedes. Es un gusto para mí. Gracias. Gracias y buenas tardes en España. Y el tema que nos convoca hoy es Venezuela. Venezuela y su democracia, estas elecciones, pero también la dictadura de Maduro. Y para que usted conozca más acerca de nuestro invitado, voy a darles una pequeña semblanza de su gran trayectoria. El doctor Gustavo Fondevila es profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia. Es uno de los criminólogos más destacados en América Latina y uno de los principales expertos en el sistema carcelario en la región. Es autor de artículos en revistas científicas internacionales, incluyendo Theoretical Criminology en Bushman and Society, la British Journal of Criminology y también el Crime and Delinquents. El último libro publicado es Prisons and Crime in Latin America por Cambridge de la University Press. Así que pues tenemos un gran especialista. Le agradezco nuevamente, doctor, por estar con nosotros y quisiera que de manera general nos hiciera sus comentarios acerca de las pasadas elecciones en Venezuela, la dictadura sin duda de Maduro, la postura de la oposición y pues que nos diera sus comentarios al respecto. Bueno, Marvin, mira, todas las evidencias, y es difícil decir, hablar de los generales de Venezuela, Marvin, porque generalmente lo que sucede es que la falta de transparencia se traduce en falta de información, es decir, de falta de datos objetivos y falta de estadísticas sólidas que puedan ser corroborables. Aún en nuestras áreas de seguridad pública, de cárceles, de policía, todo es intuitivo en relación a Venezuela. Nos imaginamos que está sucediendo esto, esto y lo otro. Con las elecciones ha sucedido un poco lo mismo. Todo parece indicar que ha habido un fraude masivo por parte del régimen de Maduro, que se niega a aceptar los resultados, que hubo ahora hay un rechazo abierto y una negativa a entregar las actas electorales, y creo que Venezuela entra en un capítulo nuevo, si cabe, cada vez más triste y cada vez más terrible, de aislamiento internacional y de presión para el régimen de Maduro para que abandone el poder. Hoy en día los principales mediadores y las principales potencias regionales que presionan su salida, por supuesto, son Brasil y Colombia. Y es llamativo esto porque México tiene ahí una responsabilidad histórica en la región, como uno de los grandes diplomáticos, una de las grandes economías y democracias diplomáticas de la región, y sin embargo, con nuestro actual gobierno hay una negativa a participar de los mecanismos de mediación y de presión de Maduro, al menos en forma pública, para que salga del poder o, en fin, entregue las actas electorales. En estos días hubo, por otra parte, Marvin, mucha información, sobre todo de Estados Unidos y de las Naciones Unidas, sobre la falta de respeto a los estándares y protocolos internacionales vinculados a la transparencia electoral y vinculados al control y al debido proceso electoral. Todo indica que hubo un fraude masivo. ¿Y por qué digo que es un nuevo capítulo? Bueno, Venezuela en los últimos años se ha convertido en el principal país expulsor de migrantes. Creo que hay ya varios millones de venezolanos fuera del país
España es un gran país receptor, pero sobre todo, por supuesto, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, toda la región ha recibido cantidades enormes de venezolanos escapando del régimen. Las tasas de empobrecimiento se han incrementado a niveles prácticamente inaceptables para lo que es una economía como la de Venezuela. Al mismo tiempo también el deterioro de la seguridad pública, el deterioro de la educación, de los medios de comunicación, los cortes de energía. Es decir, Venezuela lleva años en una situación que parece de crisis terminal y sin embargo cada año logra digamos, empeorar todavía más. Pero con esto, con este fraude y el aislamiento consiguiente que va a significar en la región, creo que se mete en un universo nuevo, en un universo donde, digamos, los costos para mantenerse para Maduro y para el régimen van a ser cada vez más altos. Hay algo que no sabemos, Marvin, y que es una incógnita, y que es si dentro del chavismo no hay movimientos, digamos, anti-Maduro. Es decir, los periódicos han recabado algunos grupos opositores, chavistas, pero opositores de Maduro, pero nada más. Esa es una posibilidad abierta, que sea reemplazado por otro grupo chavista, por otro grupo de ese gran espectro que está en el poder, pero lejano a las formas y al grupo político de Maduro. Nos da datos muy importantes, doctor, y sin duda que era una de mis preguntas. ¿Cómo percibía usted la unidad dentro de la oposición? O sea, me refiero al equipo de María Corina Machado y Edmundo González, y también al interior del gobierno chavista de Nicolás Maduro. Esto me lleva a preguntarle esto: ¿cuál es su percepción de una posible división al interior de ambos grupos? Que sin duda, como dice el refrán, divide y vencerás, ¿no? Sin lugar a dudas, la oposición hoy por hoy sigue unida, tienen un enemigo claro, tienen un enemigo fuerte al que hay que mover, y supongo que por lo menos hasta la caída de Maduro o la decisión de abandonar el país o la decisión de abandonar el poder, no creo que esa unidad de la oposición se rompa. Dentro del gobierno de Maduro, lo que algunos observadores internacionales han señalado es la aparición de grupos chavistas, es decir, no de la oposición, sino del propio chavismo, del legado que dejó Chávez en Venezuela, que han comenzado, digamos, a caminar un camino diferente a Maduro, a dialogar secretamente con algunos líderes de la oposición para conseguir una transición ordenada, o al menos un gobierno intermedio que no sea Maduro, pero que siga dentro de la órbita chavista y que tenga más capacidad de diálogo e interacción con la oposición. Esa es una posibilidad abierta hoy en las negociaciones. Yo supongo, Marvin, que todo depende de si Maduro permanece en el poder o decide retirarse. Esto me lleva a preguntarle, doctor, ¿qué apoyos considera usted que tiene Maduro dentro de este gobierno chavista del que usted habla, de cara a las críticas que se siguen presentando y que siguen creciendo, y a las presiones que también están del exterior? Yo creo que el principal apoyo político hoy para Maduro no son ningún grupo económico, no es la petrolera estatal, es decir, más bien es el ejército. Hoy el principal grupo político que defiende a Maduro, sigue a su lado y que de alguna manera mantiene el control de las calles son, sin lugar a dudas, los cuarteles del ejército. En el momento en que el ejército se convenza de que la opción de Maduro no es una opción política viable, creo que Maduro caería en un aislamiento interno muy importante. La presencia del ejército al lado de Maduro también le da al gobierno de Maduro un carácter muy particular, porque prácticamente el ejército se ha hecho cargo de casi todas las funciones de gobierno dentro del régimen de Maduro, no solamente se ha hecho cargo de la gran mayoría de las empresas estatales, sino también de las funciones de gobierno.
Ahí hay una línea muy delgada entre ejército y, por decirlo así, el núcleo político del chavismo que sigue a Maduro. Cuando eso se rompa o cuando haya dudas o cuando el ejército se abra también a dialogar frente a la presión internacional con la oposición, las posibilidades de Maduro van a ser cada vez menores. Creo que el día de la jornada electoral, doctor, América Latina y el mundo estaban sus ojos puestos en la actitud del ejército. Vimos justamente, no sé si recuerda, terminando en la noche del día de la jornada electoral, a un secretario, un ministro de la defensa, hablando de la paz, de la cordialidad, de que todo se había desarrollado en paz, que se iban a respetar los votos de del pueblo venezolano. Y hasta cierto punto fue una postura con un doble sentido. Por un lado, el tema de que todo iba a estar en paz, pero lo otro es que ciertamente pues vendría toda la represión de las Fuerzas Armadas. Vemos a una candidata, María Corina Machado, saliendo a las calles, enfrentándose, arriesgando su vida y enfrentándose al ejército, invitando a soltar las armas, a decir ustedes son pueblo y que no sigan sacando toda esa represión para el pueblo venezolano. ¿Cuáles serían las soluciones políticas para enfrentar esta situación, doctor? Bueno, el ejército tiene un problema y es que su incorporación al gobierno viene desde la época del comandante Chávez. Es decir, es un ejército que, a diferencia, por ejemplo, de otros ejércitos en la región, como por ejemplo el brasileño, el argentino y aún el chileno, están muy distanciados de la gestión pública y de la gestión política de gobierno por sus tradiciones, por lo que significaron las dictaduras en esos países. En cambio, en Venezuela, al igual que en México, desde la época de Chávez, el ejército tenía una legitimidad muy alta, a diferencia del ejército, por ejemplo, argentino o brasileño. Eso le sirvió durante años para poder mantener una determinada imagen gestionando empresas y gestionando instituciones públicas. Yo creo que eso hoy está en riesgo, digamos, si siguen pegados y si siguen sosteniendo la gestión de Maduro. A mí me parece que una salida posible para esto es que Brasil, sobre todo Colombia también, pero Brasil, la presencia de Brasil no solo es innegable, sino que es la gran potencia regional en términos poblacionales, en términos económicos, en todos los sentidos, y aparte su compromiso, el compromiso político que ha mostrado el presidente Lula con la democracia en Venezuela. Yo creo que la opción abierta no es que las Naciones Unidas, por ejemplo, Marvin, o que Estados Unidos presione más a Venezuela, sino que Colombia, Brasil, ojalá se sume México, logren convencer y logren ofrecerle a Maduro una transición hacia una salida, un gobierno intermedio, el llamado quizás a nuevas elecciones dentro de un plazo razonable y, por supuesto, esto que tú mencionabas, que me parece de primer orden, desactivar la represión policial a las protestas políticas. Pensar, como dice Maduro, que el gobierno, que la policía y que el ejército está reprimiendo a los fascistas de Venezuela, ni siquiera es una ingenuidad, es prácticamente falso, ¿no? Ahí hay personas de todos los grupos sociales, de todas las clases sociales, que se están manifestando, digamos, por el fraude cometido por el gobierno en estos meses pasados. Sin duda toma un tema súper interesante, doctor, porque estamos hablando de la geopolítica de la región y sin duda Brasil, no solo porque ha sido aliado histórico de Venezuela, es un clivaje, una variable su postura. Hoy las ocho columnas en el mundo, doctor, es que Lula no reconoce pues el gane de Maduro. Y también las ocho columnas internacionales es que Lula dice que Maduro le debe una explicación al mundo sobre esta situación electoral. Creo que esta postura de Lula da esperanza a la geopolítica de la región, como usted dice, de meter presión en este sentido.
Yo soy un poco pesimista, creo que el presidente López Obrador no va a dar su brazo a torcer en este sentido. Vemos que ha habido una constante reiteración en el discurso político de López Obrador a defender la postura de Maduro. Ha estado en diversas ocasiones Maduro en México con bombo y platillo, y soy pesimista en el sentido de que no considero que López Obrador, pero sería importante y sería un milagro, así lo llamaría yo, doctor, un milagro, porque pues hemos visto el caminar y la amistad y las relaciones también diplomáticas entre Venezuela y México con Maduro y López Obrador. Quiero darle la bienvenida y saludar al público que está con nosotros, al profesor José Alfredo Moreno. Sabina Betanzos dice, saludos hasta España. Un abrazo al doctor Fonderina. Pepe Montero, bienvenida. Nichans, qué gusto que también nuestros hermanos indígenas estén aquí con nosotros poniendo tanta atención a esta charla. A la arquitecta Leticia Navarrete, Sofía Delgado desde Veracruz, un abrazo también a nuestros amigos empresarios veracruzanos, el ingeniero Pedro René Bodegas, ex rector y ex secretario de Educación en Chiapas, bienvenido ingeniero, un abrazo. Al maestro Luis Felipe Martínez, director del Archivo de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y del Centro de Investigación. Maestro, gracias por estar acá. Alba Maldonado dice, saludos. Querida Marvin, te felicito por excelente programa. Un abrazo, muchas gracias. El doctorando César Barragán, desde Colombia, él es integrante del Poder Judicial en Bogotá. Dice, buenos días, un saludo muy especial al profesor Fondevila hasta Barcelona. Muchas gracias. Pregunta, ¿pudo haber salido reforzado Maduro por su posición frente al Esequibo? Y también pregunta, ¿cuál piensa usted que será el futuro de ese conflicto? Una pregunta, ¿si salió fortalecido en relación a qué? No se escuchó bien. Dice, ¿pudo haber salido reforzado Maduro por su posición frente al Esequibo? Sí. Y también dice, no. ¿Cuál piensa usted que será el futuro de ese conflicto? No lo creo, no creo. Es decir, hay un problema. Perdón, antes de entrar en esto quería mencionar algo, Marvin, que tú lo acabas de decir y creo que es importante. A mí me parece que hay una tradición mexicana de no injerencia y de protección de aspectos como el de Maduro, por ejemplo, el cubano también. Y creo que hay como una especie de tradición en México, en la diplomacia mexicana, de no intervenir en asuntos fuera de México, que me parece que en muchas medidas es un error. Es decir, entiendo perfectamente a México que está preocupado más bien por la tradición de injerencia de Estados Unidos en México y que por eso cree que no se deben intervenir en asuntos políticos fuera del país, pero al mismo tiempo México tiene un compromiso histórico en la región por la importancia que tiene el país, por su economía, por el peso poblacional, porque es el gran país latinoamericano con mayor cantidad de gente hablando español. En fin, hay tantas razones por las cuales una potencia económica y política como la de México sería vital, no para intervenir en asuntos políticos, sino en este caso particular para ayudar a una transición ordenada en Venezuela. Yo creo que, y aquí sí respondo un poco en parte la segunda pregunta, si México interviniera junto con Brasil y con Colombia, yo no dudo que Maduro sentiría una presión como la que no siente hoy para salir. Hay un tema también muy importante, Marvin, que es la cantidad de venezolanos que viven hoy en Colombia, que recibió México y que recibió Brasil. Eso le permite también una autoridad distinta. No es solamente que México intervenga en la guerra de Ucrania y Rusia, que también es importante. No, es decir, ha recibido una migración masiva por parte de Venezuela, Brasil y Colombia. Colombia debe ser el principal país receptor. Y eso le da una voz particular y le da una autoridad muy particular. Respecto al Esequibo, yo creo que Maduro, a pesar de lo que se cree, no salió fortalecido, todo lo contrario, y mi perspectiva a largo plazo
Me parece que está frente a dos posibilidades. Una es hacer una transición ordenada, una transición que le permita a él exiliarse y tener un pasar el resto de su vida, digamos, sin inconvenientes, o meterse a fondo en una represión política que a largo plazo va a terminar siendo desastrosa para el país. Muchas gracias. El maestro Luis Felipe Martínez dice saludos cordiales. Yolanda Gordillo, bienvenida. Joseito, muchas gracias. Doctor, sin duda que, bueno, voy a responder a lo que dice respecto a las injerencias diplomáticas. El presidente López Obrador fue por Evo Morales en esta situación conflictiva que tuvo, pero también fue a sacar a Pedro Castillo del Perú. Y no se me hace que él haya de alguna manera respetado estos acuerdos diplomáticos, porque sí ha tenido injerencia en las situaciones políticas de otros países, pero además pues ha tenido pues este conflicto con Ecuador, que claro que aquí fue el presidente de Ecuador que violó los acuerdos diplomáticos y la geografía de nuestro país en la embajada, pero sin duda que también López Obrador se ha metido en camisa de once varas, como decimos los mexicanos. Sin lugar a dudas, pero has visto que siempre muestra, como sacando el caso de los amigos, como tú mencionas, es decir, podríamos incluir también al régimen de Castro, es decir, el gran protector durante años del régimen castrista fue Venezuela y fue México, sin lugar a dudas. La comunicación entre el PRI y el régimen de Castro era realmente muy, muy fluida. Pero sacando los amigos, es como si México se mostrara muy tímido a la hora de intervenir en la arena internacional, de intervenir de manera abierta a la brasileña, ¿no? En donde hay un presidente que se mueve, que opina, que dice, que ofrece soluciones, que pone mediadores, que empuja la diplomacia, me parece a mí en este caso particular, en el sentido correcto. Pero estoy de acuerdo contigo. Doctor, muchas gracias. Estamos viendo pues que esta crisis económica pues que se ha presentado en los últimos años en Venezuela, la crisis migratoria, que México es un gran receptor de hermanos venezolanos. Toda esta crisis económica en Venezuela se está convirtiendo sin duda en una crisis política. ¿Cómo cree usted que Maduro responda respecto a esto? No, lo que ha hecho Maduro es hasta ahora, digamos, simplemente ignorar la crisis económica. La crisis, como tú dices, la crisis migratoria de Venezuela debe ser, yo no estoy seguro si en la historia de Latinoamérica ha habido una crisis similar, de semejante impacto, de que prácticamente una parte sustantiva de toda la clase media y después posteriormente clase media baja y clases bajas huyan del país como lo hicieron. ¿Has visto las imágenes, por ejemplo, cruzando el puente hacia Colombia de cientos y miles y miles y miles de venezolanos? Lo que ha hecho, me parece a mí, Maduro, es encerrarse en sí mismo y usar esa crisis migratoria para, digamos, salirse de problemas internos, salirse de problemas de presión a la sanidad pública, de presión económica, de presión a las instituciones públicas de asistencia social. Es decir, toda la crisis migratoria, curiosamente, a nivel interno, creo que ha jugado un rol a favor de Maduro. Eso le ha aliviado las cuentas, en fin, muchas cosas, por supuesto a costa de la gente y a costa de los demás. Doctor, ¿cómo considera usted que ha sido la respuesta de América Latina en este tema? Relativamente tibia, es decir, hay países como por ejemplo Chile que también puede haber sido mucho más duro, digamos, diplomáticamente, y otros países de la región que se podían, es decir, pudo haber habido una coordinación mucho más fuerte y más efectiva. No me imagino una situación así en Europa, por ejemplo, es decir, que las respuestas sean parciales, sean de un Brasil, una Colombia, un país más, otro más. En general las respuestas en Europa están coordinadas a través de instancias políticas colectivas, y sin embargo
la OEA y las instancias que hemos pensado para Latinoamérica siempre se muestran ineficientes o quizás insuficientes para crisis como esta. Yo creo que una instancia así en Europa, y no es por comparar, pero esto es importante, hubiera provocado una reacción inmediata por parte de la Unión Europea, una reunión de los Estados miembros, de los líderes diplomáticos de los Estados miembros, y por supuesto una respuesta colectiva, que creo que es lo que hizo falta en Latinoamérica. Bueno, yo no quiero dejar de preguntarle sobre su percepción de la actitud de Milei respecto a este tema. Bueno, Milei, Milei es una de esas personas que habitualmente tienen un comportamiento político no solo tan errático, sino tan, tan recalcitrante y tan poco diplomático, que creo que precisamente eso ha servido para que Argentina, de nuevo, que también ha recibido mucha población venezolana y también tiene mucho para decir, debe ser hoy la economía número 3, a pesar de sus constantes crisis económicas, debe ser hoy la economía número 3 de la región, prácticamente no ha tenido ningún rol. Yo creo que Milei ha logrado autoexcluir a Argentina, ha logrado un gobierno que tiene diplomáticamente cierto autismo político, que ha provocado que Argentina se vuelva irrelevante en el plano diplomático regional. Esto sin contar con la crisis económica de profundidades abismales por las que está pasando el país. Pero a esto que tú te referías, el liderazgo político de Milei a nivel regional, no creo que le interese tener ninguno, no creo que le interese participar de ninguna instancia colectiva, creo que por el contrario desconfía de los gobiernos regionales, desconfía del gobierno de Brasil, del gobierno de Colombia, del gobierno de Chile, y creo que eso ha llevado a la Argentina a un aislamiento político severo del que, como siempre, le va a costar años, años salir. Sin duda, querido doctor. ¿Y cuál es su percepción y su comentario, más bien, respecto a la respuesta de la Unión Europea? Yo creo que la Unión Europea, sobre todo los observadores, quiero mencionar que tenemos un observador muy importante en Venezuela que paradójicamente y muy curiosamente no ha dicho nada, que es Zapatero. Es decir, el ex primer ministro español está en Venezuela y no ha dicho absolutamente nada de los comicios, lo cual resulta muy llamativo. Supongo que también le resulta llamativo, o supongo que el gobierno español sabe de su silencio y conoce las razones. Yo creo que la Unión Europea también podría tener un rol parecido al de Brasil y al de Colombia. Es decir, me parece que la Unión Europea hoy, el intercambio con Venezuela, el intercambio económico debe ser relativamente menor, pero es uno de esos socios económicos y unos socios comerciales a los que es posible ignorar. Pero hay otro actor, Marvin, que es, hay una potencia económica y una potencia internacional que prácticamente no ha aparecido en ningún momento y es en muchos sentidos todavía hoy uno de los socios comerciales más importantes de Venezuela, que es China. Prácticamente no solo no se ha expedido, sino que pareciera que no hay crisis en Venezuela para China, ¿no? La diplomacia china no ha dicho ni una sola palabra cuando en realidad, al igual que muchos países de la zona, China es uno de los principales socios comerciales, ¿no? Y Rusia, ¿no? Creo y que... Rusia, exactamente, sí, sí. No solo socios comerciales, son casi aliados políticos en muchas instancias públicas internacionales y no han dicho absolutamente ni una sola palabra. Pero China sobre todo, porque Rusia está metida en una guerra, pero China sobre todo, que tiene aspiraciones de ser la gran potencia mundial en este siglo o a partir de este siglo, ¿cómo es posible que una crisis como la de Venezuela pase, digamos, pase sin ningún comentario, sin ninguna mención de semejante potencia? Inaudito. Claro, y regresando a Rodrigo Zapatero, pues ha guardado un silencio sepulcral, pero además a Cayetana Álvarez de Toledo no la dejaron entrar a Venezuela. Exacto, sí, a líderes del PP los expulsaron, no solo del PP,
¿Han expulsado también o no han dejado entrar también a líderes de Latinoamérica, de gobiernos de derecha latinoamericanos, tanto chilenos como argentinos? He leído muchísimos testimonios y supongo que algún periodista ha caído también en el paquete de la expulsión o de que, digamos, la negación del visado de ingreso. Sí, efectivamente, a Cayetana no la dejaron entrar a Venezuela. Y al presidente Vicente Fox y al presidente Calderón de México, que claro, son de derecha, del PAN, tampoco estuvieron, no pudieron entrar. Fortino Vázquez dice: saludos, me aprecian a Marvin. El problema en Venezuela también es el petróleo y los intereses del capitalismo salvaje. Un abrazo, maestro. Annie Chan, saludos, un abrazo igualmente. Pues, doctor, se nos está terminando el tiempo. Ha sido pues una charla muy interesante, pero pues quisiera que nos hablara de su expertise, que es criminología y los sistemas carcelarios, cómo ve en este sentido Venezuela. Venezuela debe encontrarse hoy con las peores tasas delictivas y las peores tasas de encarcelamiento de la región. No tengo la menor duda de que las cárceles en Venezuela deben haber superado largamente a las cárceles salvadoreñas y hondureñas de la peor etapa, por ejemplo, en Salvador anterior a Bukele. Los testimonios de colegas sobre la situación en las cárceles es de gobernanza criminal, de niveles de extorsión, corrupción y colusión con las autoridades, como prácticamente no hemos visto. Ahora bien, ponerle número a eso es extraordinariamente complicado porque el gobierno se niega a dar cualquier número de estadística delictiva, cualquier número de encarcelamiento. De hecho, los números que ofrecen los institutos de estadística venezolanos están, por decirlo así, sospechados de no haber sido construidos con una metodología sólida, científica y verificable, por ejemplo, como los del INEGI en México, el INDEC en Argentina, el INE aquí en España. Sabemos poco, pero lo que intuimos es que la situación es desastrosa, que la tasa de homicidios debe ser de las más altas de la región y, de nuevo, lo que dicen colegas respecto de la situación en las cárceles es de prácticamente cárceles controladas y gobernadas por los propios criminales. Muy, muy duro este tema, doctor. Máxime, si le sumamos todo el tema de la violación de los derechos humanos. Sin lugar a dudas, sí, sin lugar a dudas. Pero aparte lo que debe ser en este momento una policía que no debe tener absolutamente ningún límite procesal, ni ningún control externo de fiscalías, de defensores, ni del Poder Judicial para detener a la gente como se le dé la gana. ¿Y usted considera que dentro de este tema, específicamente en Venezuela, se siga ejerciendo la tortura? Sin lugar a dudas. Es decir, la policía sin controles externos, esto es por supuesto solo un prejuicio y es algo intuitivo, pero sin controles externos, estrictos, sin poderes civiles que controlen, que fiscalicen, que haya auditorías internas, que haya consejos civiles de gobierno policial, las policías en la región tienden casi naturalmente a conseguir información del modo que sea a sus detenidos. Y la tortura es, digamos, está a mano. Distintas formas de la tortura, ¿no? Porque la gente se imagina siempre torturas terribles y brutales y sin embargo no son todas las torturas físicas. Aislamiento, incomunicación de familiares, detención de menores, extorsión psicológica, todo lo que significa las distintas maneras en las que se puede obtener información de una persona detenida. Gracias, doctor. Muchas gracias al licenciado Gustavo Salinas, exsecretario de Cultura del gobierno de Zacatecas. También fue diputado federal, senador, diputado local. Muchas gracias, querido Gustavo. Un abrazo hasta Zacatecas y qué alegría que estés en esta charla escuchando al doctor Fundevila, quien es un experto en criminología y un gran investigador del CIDE. Mi última pregunta, doctor. Hemos visto el transitar pues de esta dictadura en Venezuela, pero esta
elección y esta violación nuevamente al voto popular, que fue histórico, ¿qué tiene de nuevo o qué tiene de diferente esta situación? De nuevo, la participación de instancias internacionales. Y sobre todo, no es lo mismo que participe un comité de las Naciones Unidas, no es lo mismo que participe una comisión de la Fundación Carter de Estados Unidos, a que participen observadores internacionales de países como Brasil y Colombia, que tienen hoy, pueden decirlo, intereses muy, muy importantes en la democratización de Venezuela. A mí me parece que la gran diferencia es, más allá del fraude, es la participación de instancias regionales, como observadores electorales, como negociadores, como mediadores de la oposición y el gobierno de Maduro. Creo que esa es la diferencia y que, en todo caso, si se produce un cambio, ellos van a ser en parte responsables de ese cambio. Doctor, le agradezco infinitamente la entrevista. Gracias de todo corazón. Espero que no sea la primera, bueno, la segunda y la última, y que nos permita nuevamente estar con usted. Claro que sí. Muchas gracias y muy buenos días a todos nuestros escuchas. Gracias, gracias a todos. Estamos despedidos. Muchas gracias a la producción. Gracias, Alex. No sé cómo estuvo. Ah, muchas gracias, Alex. Sí, sí, me vas a dar clases. Gracias, Alex. Un abrazo. Hasta luego.